Me llamo Carl Schusterman. Soy abogado de inmigración y trabajé como fiscal para el servicio de inmigración desde el año 1966 hasta el año 1982. Desde entonces tengo un bufete de abogados. Se llama las oficinas legales de Carl Schusterman en el centro de Los Ángeles. Hoy quiero hablar sobre una de las formas de alivio de deportación. Se llama la cancelación de deportación para residentes no permanentes y hay cuatro requisitos fundamentales. El primer requisito es que usted tiene que estar presente continuamente y físicamente en los Estados Unidos durante los últimos 10 años. Cuando digo continuamente, significa que usted no puede haber estado fuera de los Estados Unidos durante un período agregado de más de 180 días y no puede haber viajado fuera de los Estados Unidos durante 90 días consecutivos o más. También hay que ser una persona de buen carácter moral. Ser persona de buen carácter moral no se define en la ley de inmigración, aunque se definen algunas características que le impenderían a alguien de ser una persona de buen carácter moral. Principalmente, son condenas penales. Si usted tiene condenas penales, dependiendo en la severidad de ellas, puede ser que usted no sea elegible para la cancelación de deportación. Número 3. Las condenas penales, la seguridad y el fraude son motivos de inadmisibilidad. Que lo puede hacer inelegible para la cancelación. Pero el drama real viene con la cuarta parte, la cual dice que usted tiene que ser capaz de mostrar dificultades extraordinarias y extremadamente inusuales para parientes específicos. Estos parientes pueden ser sus padres, su cónyuge o sus hijos, pero solo es si ellos son ciudadanos o residentes permanentes de los Estados Unidos. Dificultades que usted sufra no cuentan, solo dificultades que por ejemplo sus padres sufren. Debo mencionar dos excepciones. Una es si usted es miembro del ejército, este video no le aplica. El periodo de tiempo que alguien en el ejército tiene que residir en los Estados Unidos es solo dos años continuos. Además, hay excepciones para conyuges maltratados para que el proceso de solicitar la cancelación de deportación sea más fácil. Pero, ya que la parte más importante es cómo mostrar dificultades, déjeme hablar sobre ese asunto. Las leyes nos cuentan que hasta 4,000 personas pueden obtener tarjetas verdes basadas en la cancelación de deportación. Pero, en realidad, menos de 50% califican cada año porque no se puede satisfacer el requisito de dificultades y la otra mitad de estas tarjetas verdes esencialmente se tiran en la basura. Así que... Qué hay que hacer para mostrar que sus parientes satisfacen el requisito de dificultades. Por supuesto, casi todos van a satisfacer el requisito de poder decir que si regresan a su propio país, sus circunstancias económicas serían peores que en los Estados Unidos. Este mero hecho no ganará su caso bajo la cancelación de deportación. La otra cosa es la separación de la familia. Hay que presentar su caso en el alternativo. Digamos que usted está casado con un residente permanente y ustedes tienen dos hijos los cuales son ciudadanos estadounidenses. Usted puede llevar a sus hijos a su país de nacimiento o lo puedes dejar acá con su mujer en los Estados Unidos o todos ustedes pueden trasladarse a otro país y hay que hablar sobre este alternativo. ¿Cómo sufrirían los hijos o su cónyuge en cada de estas situaciones? También hay cosas como la vejez ¿Qué pasa si usted apoya a sus padres y ellos tienen 80 años? Ellos toman muchos medicamentos y los conduces a sus citas médicos. Claro que será una dificultad si sus padres son residentes permanentes o ciudadanos. Las necesidades médicas, por lo general, serán un factor de dificultad. Por ejemplo, si su hijo tiene una enfermedad que no lo puede curar en este otro país. Ahora también hay las necesidades de educación especial. Si su hijo tiene una discapacidad educativa, él o ella es retrasado mental, o él o ella es un estudiante especial que saca muy buenas notas en exámenes importantes o recibe una beca de la universidad, puede que esta persona no pueda tener las mismas oportunidades educativas en ese otro país. La cosa más importante en que hay que enfocarse es que no solo hay un factor que le obtendrá la aprobación. Los casos hitos que seguimos definen si usted ha satisfecho el requisito de dificultades y dicen que el gobierno tiene que considerar todas las dificultades cumulativamente o a veces usan el término en agregado. Significa que se tiene que considerar todas las dificultades juntas. Así que si usted tiene tres casos de dificultades y el juez omite uno o dos de ellos, usted tiene la base para apelar. Es imposible hacer Generalizaciones sobre estos casos. Cada caso tiene sus propios hechos. Si visita nuestro sitio web www.inmigracion-medioabogado.com y hace clic en deportación cerca de la parte de arriba de la página, tenemos un caso de una de las cancelaciones de deportación que hicimos para la familia Cabrera. Ellos tienen cinco parientes calificados y usted puede leer todos nuestros escritos las decisiones del juez y el resto de la información sobre su caso la familia cabrera le dará un buen ejemplo de cómo presentar su caso de cancelación de deportación también consideramos la cancelación de deportación y todos los otros tipos de alivio de la deportación en nuestra página de deportación bajo el encabezamiento cómo evitar la deportación gracias y espero que este video le haya ayudado para más información Pueden visitar nuestro sitio en español, inmigración-medioabogado.com o nuestro sitio en inglés, schusterman.com. Para más videos, pueden visitar y pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Carl Schusterman. Gracias y buena suerte.